Hola, hola, saluditos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más, gusto de saludarlos. El día de hoy, pues como pueden ver, traigo un video para yo poderles explicar el motivo del cual, por qué yo subo mis videos de ejercicio. A veces ustedes dirán, no, pues, ¿quién quiere ver ejercicios? Pero, pues, más que todo, no es para que quién nos quiere ver, quién se quiere motivar. Pero en realidad no necesitamos que alguien nos motive, sino necesitamos hacerlo por nuestra propia cuenta, pero a veces no lo hacemos. Entonces el propósito de este video es para que ustedes pues entiendan un poquito del por qué a veces me ven ahí subiendo y bajando, haciendo y tratando de inventarme o de hacer o de seguir una rutina. En realidad hago mis ejercicios, yo los hago todos los días, no me ha ido muy bien. Como les digo, perdón, como les digo, es todo por salud, es porque realmente me siento bien, me gusta, tengo más consistencia que antes, tengo más resistencia para hacer los ejercicios. Cuesta bastante, no es nada fácil. A veces estamos ahí sentados en el sofá, no salimos a caminar después de comernos un buen plato de comida, y eso conforme el tiempo a la larga es dañino, daña la salud. Entonces yo les quiero demostrar mis resultados, mi antes y mi después, ¿ok? Mi antes y mi ahora. Entonces me hace muy feliz poder traerles este video, espero les guste, espero, ¿verdad? Espero puedan tomarse el tiempo para verlo. Muchas gracias por acompañarme. Y si hay alguien que le sirve de inspiración, si hay alguien que quiere echarle ganas, si hay alguien que dice, bueno, pues si ella puede, yo también, todos podemos. Entonces, pues me gustaría que recibir los likes, me gustaría recibir los comentarios, que realmente más de alguno, porque yo sé que no de 10, 15, 20, 30 personas no lo van a hacer todos. Pero acuérdense que el atleta, aunque esté solito o aunque esté con mucha gente, él siempre sigue haciendo sus ejercicios. Entonces, con esto no les quiero decir que soy atleta, pero al menos quiero poder motivar a alguien con esto. Al menos quiero poder decirle a alguien, levántese de ese sillón, levántese de esa silla, usted puede caminar todos los días, 15 minutos, una hora, 30, 45 minutos, es súper importante para la salud, cuídese, porque como le decía yo la otra vez, yo padecí de diabetes, tenía colesterol, entonces ahora pues, bendito Dios, puedo decir que estoy sana, estoy libre de eso, entonces pues tengo que cuidarme. Si realmente pues he avanzado, entonces tengo que seguir echándole ganas, así que aquí les voy a dejar unas fotos para que ustedes puedan ver mi antes, mi después, mi ahora. Entonces espero se motiven, espero les guste. Y el resultado de ahora es el motivo del que yo les sigo echando ganas, el resultado de ahora es el motivo del que yo sigo haciendo mis ejercicios y subo mis videos, más que todo para que alguien pueda acompañarme, para que alguien pueda motivarse y pueda seguir echándole ganas. Así que un beso, los quiero mucho, cuídense, hasta pronto y nos vemos luego. Bye.